tontería, no eres ya tan niño. Como una princesa. Y yo, en cambio, doso mucho. Prefiero que Rosaura me dé una cotreta. Ay, siempre pidiendo cotreta, como si yo tuviera un cuerpo lleno de cotreta. Salgo a la calle y la niña me pide cotreta. Me pide cotreta a los guardias, me pide cotreta a los pobres. Unos simples, nosotros los simples, solo pensamos en las inmensas praderas, en los valles sombríos, en los rostros pálidos que nos persiguen y nos humillan. Pues no sé lo que hubiera hecho, tendría que haberlo consultado con mi abogado. Hubiera hecho lo que nosotros. Se lo aseguro. Y después de envenenar, nos casamos a los 15 días. Y nos fuimos a Palma de Mallorca, viaje de novios. Me han dicho que Palma de Mallorca es muy bonito. Precioso. Ay, y mira, qué temperatura. Ideal, sí. Lo pasamos de maravilla. ¿Y cómo lo envenenaron ustedes? ¿A mi mujer? ¿Sí, a su mujer? Con veneno, que no más limpio. Sí. Ah, no sabía. Fíjense que ya tenía la cuestión. ¿Por qué? ¿Por haber ustedes saber? Sí, señor, también probaremos. ¿Vaya a su echar la porra? Sí, señor, también me puedo echar a la porra. ¿Qué? Continuamos. La estructura didáctica del metalor así obtenido, coma, engrana con el pivote del mecanismo industrial. Traía un ramito de flores para obsequiarla, pero al ver la cantidad de que usted en su jardín me ha dado algo de tiene un trotelito encantador. La ilusión de toda mi vida es vivir en las afueras, lejos del ruido de los coches, lejos del humo de la gasolina. ¿Ah? Por desgracia, mis negocios allá en Filadelfia me impiden vivir lejos de estas cosas. Así. ¿Ah? Efectivamente. ¿Ah? Perdón, señor Norman. ¿Whisky, anís, doña? Muchas gracias, no bebo nunca. ¿Qué ha sido ese golpe?
ha sido el espíritu de Alicia y de mi marido. Desde que se emociona el contigo, solo contesta con un golpe. Sí, dos golpes. Bueno, Mercedes, he tenido mucho gusto. Muchísimas gracias por su visita. De pasado no lo sé. Señor Norton, hasta la vuelta. Encantado. ¿Vendrá usted el sábado que viene? Ha dicho que no. Seguramente tendrá que ir de cacería, ¿verdad, Aristide? ¿Por qué se va, no? Me quedaré tan sola sin usted. No hemos pasado tan bien juntos. Ya sabe que mi vuelta es inevitable, Mercedes. A mis padres que ya son viejos no les gusta que esté fuera de América hasta las tantas. No gaste broma. ¿Sale mañana definitivamente? Sí, o sea, paré con las primeras luces del alba. ¡Ay, es espantoso! ¡Cómo nieva! ¿Aún sigue nevando? Muchísimo. Mira, mira, mira qué raíz tan lívida. Sí, es un sudario de agua. Pero el próximo, de boda inminente, las líneas del corazón y de la vida coinciden en afirmar que usted se casará en las próximas semanas. ¿Puedo creerlo? Es inevitable. Aquí veo un hombre. Pero un hombre que no es ningún niño. Un hombre más bien maduro, acumulado, que será muy feliz. Un hombre con el carácter de un viaje por mar. Ay, ¿no será usted el que se va a casar con Raquel, Norton? Calle, Mercedes, quizás pueda identificar a ese hombre. Aparece muy claro en el monte de Mercurio. ¡Hay que ver cómo nieva! ¡Eso caen unos copos como nueces. Todo el jardín está cubierto.